un día de fiesta, un día de alegría, ¿no? Ves alrededor, familia, ¿no? Lo decía, familia. A veces me preguntan, siendo de Mar del Plata, padre, ¿cuándo va a ver a su familia? Yo lo que les digo, ustedes son mi familia. Estamos todos acá, tíos, abuelos, primos, hermanos, todos por la fe, ¿no? Todos unidos por la fe. Hijos, todos, hermanos, todos porque somos hijos del mismo Padre. Y en la reflexión, día de alegría, ¿no? Las palabras que decía al final de la misa, la palabra gracias y la palabra que es todo para Jesús, por Jesús, con Jesús, en Jesús, por medio de su iglesia. Así que muchas gracias a ustedes por la presencia y por la cercanía de siempre. Padre, bueno, y de aquí el más, ¿qué? ¿Cuáles son los desafíos en esta comunidad que también es importante en la ciudad de Necochea? Seguir trabajando. Empezamos y estamos haciendo un montón, pero siempre hay cosas para seguir haciendo, ¿no? El anuncio del Evangelio no es, bueno, hicimos una misión, listo, pintamos el frente, listo, celebramos las patronales, listo, sino estos grandes momentos nos impulsan para las cosas de todos los días, para seguir todos los días siendo comunidad, siendo iglesia, para poder seguir todos los días anunciando la buena nueva de Jesús. ¿Alguna recomendación, algún consejo por parte del obispo en esta nueva etapa de su vida sacerdotal? Bueno, lo escuchabas, dijo a los fieles, cuiden al pastor, como ovejas cuidan al pastor, me dijo Maxi, cuidalos a ellos, ¿no? Cuidarnos mutuamente, porque el cuidar no es vigilar, no es castigar, sino que el cuidar es acompañar, estar con el otro para saber qué es lo que le está pasando.